Just... ¡Tú! ¡Para! ¡Fuera de ahí! ¡No me es ni oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se os desborde! Estoy buscando al cervecero, Harhoof. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un Medjay. Me envía a Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza a Saís. Shh, por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. ¡Terrible destino! Atrapado en la arena, mente y cuerpo azotadas por el sol cruel, rezando por la liberación de la Duat. Pero no son sino historias. En Saís hay auténticos villanos, pero el escarabajo... De existir, sería mejor no hablar de él. Investigaciones de los agentes de Harhoof. Preocupaciones del pueblo. Ah, Saís es igual que Siwa. Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa, suegro del hombre más poderoso de la región, Taharqa. Ese chico, Kawab, es su nieto. ¿Cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino.
Joven, ¿eh? Debería tener cuidado por aquí. ¿Qué vamos a hacer con el mendigo que encontró Marcos en la tienda del Filakitai? Si sobrevive a la paliza que le dieron los hombres, lo venderemos en el puerto por un dracma. Sabes que es mudo, ¿no? Entonces, por medio dracma. Voy a destripar. Ah!
Gupa, te sacaré de aquí. Creo que sobrevivirás. Sé que el escarabajo te arrancó la lengua, pero podemos ayudarnos. Harhuf me dijo que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame y te aseguro que morirá. Se ve que otro mercader no pagó a Sefetu. ¡Alto! No te... ¡Promotores! ¡Emprendedores! ¡Nómadas! ¡No busquéis aquí consuelo! No. ¡Abuelo! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo. Padre está lejos, allí en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. ¿Quiere que los leas? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Taharka, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Kawab.
Hogertian. De Jer. Sanep. ¿Maestro Taharqa? Mi nombre es Bayek, vengo de Siwa. Soy Taharqa, gran planificador de Sais al servicio de Letópolis. Conozco a tu familia. Me envía tu esposa. Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo. Este no es lugar para conversar. ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé. Tu hijo se enorgullece de ti. Te echa de menos. Pronto estará aquí. Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos. El mundo está hecho de grandes sueños. ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar. He de hallar al escarabajo. Se aprovecha de los débiles. No es rival para mí. ¿No temes al escarabajo, Taharqa? ¿Tras lo que le hizo a tu suegro? El mal del pobre Gupa me aflige. Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso. Ruego el perdón de los ¡Maestro dioses. Taharqa! ¡Están atacando las ruinas otra vez! Bayek, ven conmigo. El viento levantará las arenas. Ese rumor es la voz del Arresetio. Los perros del desierto la usan como llamada a las armas. Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje. ¡Pégate a mí! ¡No te dejes rodear por estos perros! ¡No dejaré que destruyáis mi gran obra! ¡Por aquí! ¡Hay que expulsar a estos Negediades! Ese viento. Viene una tormenta de arena. Ojalá Senu esté bien. Te haré sufrir mucho por esto. ¡Enfrentaos a un grande de Egipto! ¡Ven, Medjay! ¡Lucha a mi lado! ¡Rápido, que no escapen! ¡Lanzas de Letópolis! ¡En ristre! ¡Defended vuestro hogar! ¡Medjay! ¡Enséñales el sabor de la justicia! ¡Bayek! ¡No te adentres en la tormenta! ¡Esperabais encontrar un vientre blando, pero hallasteis nuestros dientes de hierro! ¿Cuesta mucho esfuerzo convertirse en un idiota titular? Buenas noticias. Armas listas, vale.
Estos saqueadores se creen leones y no son sino perros apaleados. ¡Valle, que no escapen! ¡A mi lado, Valle! ¡Letópolis os plantará cara, chusma! ¡Morid, hijos de perra! ¡Arma! ¡Cargad! Es hora de que pases a otra vida. Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek. ¡Cabalga con nosotros! Esos perros del desierto me han enfadado por última vez. Con tu espada sé que podemos acabar con su amenaza. Comprendo tu sed de sangre, Taharqa. Pero esos bandidos no me incumben. Háblame del escarabajo antes de partir. ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Bayek. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Mi causa será la tuya por hoy. Ven, Bayek. Alza tu acero y únete a nosotros. ¡Valientes siervos de Letópolis! ¡Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros y cubriremos la arena con su sangre! ¡Maldita sea! ¿A qué estás jugando? ¡Abrid paso! ¿Pero qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza, Bayek. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla, antes de que el desierto la devorara. Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. Tal vez los dioses te envíen para ayudarme a hacer realidad mi propósito. Brazo fuerte. Ojo audaz. Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte. ¡Abrid paso! Será mejor que no me vean por aquí. ¿Qué problema tiene? ¡Las entrañas! ¿Quién apresaron los sectarios? Por favor, si tienes algo de decencia, libérame. Quédate aquí. Esperaremos a que sea seguro y alguien lo hará. Te doy mi palabra. Parece que allí en lo alto hay unos bandidos.
Hora de despertar. Paso de la parte. ¿Oyes eso? Ojos abiertos, hermano. Joder. Possession, Gerech. Muchas gracias, Bayek. Antes de tu llegada creía que mi sueño estaba condenado a morir. Me diste fuerzas para perseguir a esos forajidos. ¿Quiénes eran? Seguidores enfervorecidos de Sekhmet, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No. Se consideran leones, pero no son más que hienas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber. Que Ptah bendiga al maestro Taharqa y al protector por salvarme. ¿Cómo has acabado aquí? Esos saqueadores sanguinarios me secuestraron. Pensaba que el camino de Menfis a Letópolis era seguro. Ahora lo es. Y me aseguraré de que siga siéndolo. ¿Dices que vienes de Menfis? En Memphis hay muchos sacerdotes. No soy cristiano, pero Letópolis es un terreno fértil. Ahora, tu trabajo duro. ¿Qué tal todo por Memphis? La verdad, la ciudad está en peligro. El sumo sacerdote enfureció a los dioses, y eso va a ser la ruina de Memphis. Tus mensajeros llegaron a Memphis, hablando sobre tu visión del futuro. He venido a servir a los dioses. Cuando hayas descansado, te construiremos un hogar en Letópolis. Thank you.
¿Has visto la tormenta de arena? Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí, los dioses bendijeron la travesía. Hemos visto buitres y una hiena, y mucha arena. Arena como para llenar toda una vida. Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra. ¿Y qué les has prometido, Taharka? Una casa y un terreno en propiedad. Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawap. Por el salvador de Letópolis. Tomemos unos dátiles dulces ahora y... ¿Te encuentras bien, Valle? ¿Estás bien? Que los dioses se te opongan, Taharka, en todo lo que hagas. Senu. Aya. ¿Dónde estás, mi amor? Gemu. Te he fallado. Por favor, no me odies. Pronto andaré entre las tinieblas con el oculto. Me guiará hasta el campo de juncos.
¡Aquí! ¡Buen chico! Que los dioses te sonrían. Sin armadura, armas ni dinero. ¿Por dónde empezar? Ahora correré o el viento borrará las huellas. Primero mis armas, luego el escarabajo. ¡Tú! ¡Para! Mejor no llamar la atención por aquí. Armamento admirable. Está en la caja que daremos a Sefetu como pago. Bien, la enviaremos al fuerte de Mikiu en unos días. Bueno, trataré de morir. ¿El tipo que enterramos? ¿Dos días? Parecía todo. Te apuesto 5 dracmas a que sobrevive al menos 3. Deberían haberse quedado en las sombras. ¡Te voy a matar! ¡Oh!
Thank you.